Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Rosa. Ya hablamos. No, pues ustedes. Esperando a ver. No, digo, pues. Despláyate. De nada, bueno, primero, gracias por la invitación. Aquí están, ni saben quién soy. Y ya me estoy acá yo saludando. Bueno, bienvenidos a un programa más de Entre Ellas con un muchachón acá. Muy buena onda. Sí, nada, no sé. Si gustas presentar. Bueno, si yo no, también. No, mejor no. No es cierto. No, soy Jaime Menchaca. Digo, algunos me conocerán, algunos no. Me ven aquí en el programa de Deporteando desde la Lomita los sábados a las 11 de la mañana. Y haciendo la promoción. Sí, No, y bueno, los que me conocen, pues ahí me ven. Y los que no, pues mucho gusto, soy Jaime. Muchas gracias, Jaime, no, por estar acá, por aceptar la invitación. Y bueno, como siempre. Siempre nos gusta traer personalidades interesantes. Ay, y que tengan una historia. Además, no me la voy a creer. Ahorita que sale, voy a andar así todo. La, no es cierto. Que los conozcan y que conozcan también a nuestros compañeros de Antena X. Y bueno, pues que tu historia de alguna manera le sirva a alguien que está del otro lado, tal vez para inspirar o tal así vez es. Que quieran lograr algo que tú has logrado. Sí, la verdad, me han pasado cosas muy interesantes en la vida y bueno, pues ahorita platicaremos ahí de eso. ¿A qué te dedicas, Jaime? Bueno, ahorita me dedico a muchas cosas. Yo tengo mi trabajo normal, soy ingeniero en servicio en una empresa que no voy a dar el gol. Pero ahí soy ingeniero con ellos. Y bueno, tengo mi página de Facebook, que es Deporteando, donde hablamos de deportes. Uh-huh. Especialmente más de béisbol. Entonces, hago eso, soy. A mí me dicen que soy especialista en béisbol. Sí. Digo, toda mi vida en béisbol. Entonces, la raza, Rafa y Benjamín, me dicen, es que yo soy el director de la página. Y bueno, de cierta manera sí, porque yo soy el que tiene que conseguir accesos, promociones, todo ese rollo. Entonces, es lo que hago. Y bueno, ahora con el programa, pues también es otra parte que pues, trabajamos en eso, ¿no? Okay. ¿Y cuánto tiempo tienes con la página? Vamos a cumplir un año, de hecho, platicando con Walter, que por cierto, un saludo y que se recupere pronto, Walter. Saludos al producto. Vamos a la par del canal. O sea, ellos cumplen el año, creo que me dijo que el 22 de mayo. 29 de mayo. 29 de mayo. Y yo. La producción. Y yo nací, iba a decir, no, yo no. La página nació 9 meses después. Digo, un mes después. O menos, ¿no? Okay. Como 9 días. O sea, días, casi van a la par para la par. El año. Sí, o sea, nos vamos a festejar juntos en el evento que al rato les decimos. Sí, al rato les platicamos. Y. ¿Cuánto es que. O cómo fue que nació que llegaras acá a Antena? Fíjate que de rebotito, la verdad, yo anteriormente, digamos 6 meses antes de entrar aquí, yo tenía bueno, no era mío, yo estaba como invitado en un programa en la competencia, no voy a decir tampoco el nombre, pero ahí estaba, en un programa que no tenía, bueno, sí me gusta mucho el fútbol rápido también, digo, me gustan todos los deportes, pero, perdón, pasó mucho mi pastilla, Entonces ahí yo tenía un compañero que es amigo de Antonio, que no sé si lo conozcan, Antonio es el socio de Walter. Uh-huh. Entonces él me hace la invitación, me dice, oye, ¿cómo ves si se hacen un programa de béisbol? Y yo, sí, pues, está de la mano con la página, ¿no? A fin de cuentas, sí, claro, sí. Lo estábamos haciendo en la página. O sea, pero mi página, pues no, sí tiene cierto alcance, pero no lo que tiene Antena X, la verdad. Okay. Entonces decimos, pues sí. Dale. Sí, una super plataforma. Así es. Entonces yo invito a Rafa, invito a Benjamín, que son amigos de ya tiempo atrás. Que luego los invitamos. Luego los invitamos. No, porque esos no, pues nada. Dale, nada, pues están trabajando ahorita los dos. Están trabajando los dos ahorita. Pero el sábado están invitados ustedes al programa. Entonces ahí, sí, okay. Ahí ya. Sí, acá no, ya hacemos un cotorreo chido. Entonces, bueno, los invito, platico con Walter, le gustó la idea y pues aquí están poniendo gol. ¿Cuánto tiene el programa en Antena? Un mes exacto. Un mes, sí, 4 semanas exactamente. Y han tenido todo un rating. O sea, la verdad Fíjate que he visto mucho movimiento. El primer programa de, creo que tuvo al final 700, algo así de visualizaciones, pero fue en el momento, ahorita no sé cuánto tengo. Okay. Y en YouTube sí estamos también ahí más o menos. Poquitas, pero ahí estamos, como con 100 y cacho. Pero. ¿La página cómo se llama? Deporteando Regio. Eso es por medio de Facebook, mismo. O sea, es fanpage. Sí, es un fanpage. Okay, y ahí nos pueden seguir y ahí regalamos boletos.
Ah, okay. Por cierto, resúmele. Y aquí también. Ah, okay. Y en Deporteando. De hecho, aquí en Antena, digo, cuando solicité boletos, a cualquier programa ya no me dicen y los paso. Okay. Hay que regalar ahorita unos boletos, ¿no? Dale, los que quieran. ¿Cómo estaría bien regalarlos? No, pues que llamen. Ah, que llamen. Sí, okay. Sí, que llamen. ¿Pudiera ser por llamada el de 5 pases? ¿El de 5 personas? Sí, sí. El primero. Como ustedes digan, ahí están los pases. Y ahorita vemos los demás. Pues el primerito, okay. Es el primerito. Que va a ganar más. O sea, en la primera llamada va a salir más ganón. Porque se va a llevar, el pase es para 5 juegos. ¿Pero para 5 juegos de qué? De los sultanes. De los sultanes. Ah, bueno, si no dijimos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 5 personas por juego. Y digo, hay béisbol desde hoy hasta el próximo domingo. Entonces, vámonos. Para toda la Semana Santa. 1, 2, 3, nos faltan 4. ¿Allí llama? Bueno, pero yo no puedo. ¿Los niños pagan? Ahorita hay una promoción que los niños están gratis, pero con boleto pagado. Pero van teniendo cortesías. Ah, ok, dije niños gratis con boleto pagado. Son no, el adulto, boleto. Perdón. No, si paga el boleto, el niño entra gratis. Así es. Y si voy con pase regalado, ajá, sí tendría que pagar o ocupar un pase para entrar. Ah, ok. Es que, bueno, el estadio lo que pasa es que es numerado todo el estadio. Ah, entonces, okay, no pueden así como que regalar. Ok. Sí, ¿sí me explico? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene. Entonces, que por eso haber. Tienen que entrar como boleto. Al menos que no ocuparan un asiento. Ok. Así es. Perfecto. Muy bien, vamos a mandar saludos, saludos a todos los que están conectados. Compartan, hablen para que se lleven su boleto. Saludos, Carlos Alemán González. Alvarito. Creo que aquí etiquetó a alguien, Juan Contreras Nava. Bueno, saludos, mira, ellos, perdón, ellos son los que nos proporcionan muchos de las cortesías de Sultanes. Ah, saludos. Entonces, Carlos, un saludo saludos para ellos. A ver, los conocerán en el estadio. Cuando gustes venir, pues. De invitamos. Hecho, ya está invitado al programa, nomás que pues, él se estrella el señor y no quiere. Ah, hay que ganarse. Saludos a Christopher Luna. ¿Lo conoces? No me suena. Creo que es un compañero de Antena. Saludos. Sí. ¿De qué programa es? NH Rock. Ya, sí lo conozco. Saludos, saludos. Adrián Medina, capo del béisbol. Yes. Crack. Ay, no sabía. Gracias, ya te pusieron apodo. Ya, ¿verdad? Entre mucho que de ahí en adelante. Adri, saludos, Adri. Y Alejandra Moreno Alfaro de Barba, saludos. Saludos, Alejandra. Sí, igual y también ahí que escriba, ¿no? Si quieren pases. Sí. Pero el primero. El primero que llame se gana. El de los 5. Y ¿ese cuándo lo entregamos? ¿Hoy? En el estadio, pues, tiene que ser así, ¿no? Sí, hoy en el estadio. Ok, va. Ella dice. Yo nomás los pongo y ella te quita el plan. ¿No es cierto? Está bien. Yo llego a barrer. Desde el mediodía. Yo me detesto de ahí, pero. Sí, sí, sí. Ok, excelente. Bueno, tienen que llamar al teléfono que está ahí en la pantalla. A 27 19 69 91. Ese. El WhatsApp, también puede llamar al WhatsApp. Creo que está sonando, ¿no? Sí, no. Y es el 8128-5890-23. Ay, unos lentecitos. Sí, hacen falta ya. Así como que. Márquenos para acérquenos el monitor. Sus pases. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, no sé los demás, ¿cómo los quiero regalar? Si sí, por mensaje, por llamada. ¿Cuántos también pases podemos regalar? Que llamen. ¿Que llamen todos? ¿Todos los que llamen? Pues sí, no son tan bueno, como que 30. Y que contesten preguntas capciosas. Ah, bueno. Entonces, o podemos hacer preguntas y los primeros que vayan contestando. Ah, no sé, ¿con qué? Y pueden hacer preguntas de lo que sea, no, no me lo digo. Ahí cala tu público. Sí, ¿verdad? Bueno, primero el que llame. Sí, primero el que llame. El que llame se lleva el pase grande. Sí, pues, y ahorita vemos qué pregunta les podemos hacer a los demás. Claro. Muy bien. Jaime, ¿por qué te gusta el béisbol? ¿Por qué el béisbol y no el soccer común? Fíjate. Comúnmente. Es que yo no soy común. No soy común. No, la verdad, bueno, mi familia, mi papá, mi abuelo, eran muy beisboleros. No de jugar, de ir, o de verlo, o irlo en el radio. ¿Son de aquí, de Monterrey? Mis papás sí, mi papá. Mi abuelo era de Frontera, Coahuila, pues también es muy beisbolero, ¿verdad? Sí, con eso. Entonces, bueno, a mí me empezaron a llevar desde que yo tenía meses al béisbol. Yo y te soy sincero, y alguna vez ahí platicando con mi papá, bueno, él lo decía, es que él nunca me inculcó así como que te tienes que gustar el béisbol, lo tienes que jugar. Okay.
Fue todo lo contrario, yo viendo el béisbol fue como... Se te formó la pasión. Se me formó la pasión, me enamoré del juego, por así decirlo. Uh-huh. Y pues ahí estoy, o sea, pues, toda mi vida. Uh-huh. Y jugándolo también desde los 2, 3 años empecé a jugar. Y hasta el año pasado que lo dejé de practicar porque la página ya me absorbió mucho tiempo. Okay. Y ya no me da tiempo de jugar, pero sí, todavía recibo muchas invitaciones. Pero ya no quiero, la verdad. Ah, ya, 30 años ya. Ay, Dios, ya llegó. No, 30 años conmigo, no me voy a jugar. Bueno, no 30, 28, punto 29. Perdón. Ok, ¿cuántos años tienes? Sí, ya 30. ¿Qué más? Ah, 31. La que sigue, por favor. No, nada, 31. No tengo bronca en decir. Ustedes pregunten, yo contesto. Ah, ok. Ni bronca. Fíjate que la ocasión pasada que estuve en el estadio acompañándote a ti y a Rafa, noté que hay, y me estabas platicando, que hay como ciertos rituales que, bueno, les llaman diferente, pero me gustaría que nos platicaras de, bueno, de mira, eso. En el béisbol hay algo que le hicimos el muñeco, o la cábala, o como le digan, superstición. Okay. Pero hay muchas, perdón, hay tanto movimiento mío. Siempre estoy muy. ¿Pero a qué te refieres? ¿De lo que haces como jugador o fuera del juego? Pues en general, y... Bueno, que también nos platiques los rituales que ustedes hacen, porque dentro ustedes del campo, hicimos algo. Sí, sí, sí. Dentro del campo, ya como jugador, yo tenía varios. El principal, y muchos me van a decir, ¡ay, qué cochino! Pero sinceramente yo lo hacía. Es de que una creencia en los beisbolistas, uh-huh, es de que si no lavas tus medias, te va bien. Yo no lavaba mis medias. O sea, mis calcetas no lavaba. Desde entonces no lavaba mis medias. Están negras. Tengo 30 años con las mismas. No, sí, es una de las creencias. Yo no lavaba mis medias. No te voy a decir que toda la temporada. Pero, por ejemplo, no sé, cada mes a lo mejor. O cada 15 días. Y mi mamá se enojaba, celosa. Mi mamá se está viendo. Porque me decía, lávalas. No, señora, perdónelo. Para dar dos calcetines. Sí, sí, hace cuenta que no me llegaba y las hacía así. Ya te lo ponías, sí, como bota. Ándale. Y bueno, esa es una. La otra, la gorra. Okay. Esa sí no se lava para nada. Tampoco la... No, o sea, estaba maquillada. Yo antes no sudaba mucho en ese entonces. Ahora sí ya sudo mucho. Pero sí estaba toda maquillada, que sí, ya parecía blanca la gorra en vez de roja o así. Y es otra de las creencias. Otra, cuando tenías un juego muy bueno, que te iba muy bien al bat o al cuadro, hacías lo mismo que hacías ese día, como te fue. O sea, no sé, si te levantaste a las 10 de la mañana, te levantaste a las 10 de la mañana. Sí. Si almorzaste, okay, huevo, almorzaste huevo. Hacías lo mismo exactamente. O sea, si un día te iba bien, recordabas todo lo que hiciste ese día para el siguiente día hacer lo mismo. O para el día que querías que te fuera bien, hacer lo mismo. No, digo, pues siempre quieres que te vaya bien. Sí, claro. Entonces todos los días lo hacías. O sea, cosas. Sí, sí. Fíjate que eso sí suena como... Es raro. Pues es raro y lógico, a lo mejor. Es que sí se va haciendo un hábito, la verdad. Porque ya inconscientemente te vaya bien o mal lo haces. Digo, yo cuando jugaba era muy disciplinado. Digo, ahorita no sé qué me pasó, pero como jugaba, estaba súper flaco. Estaba bien flaco y era muy disciplinado para comer. Okay. O sea, no tomaba coca, perdón, no es mar. No tomaba refresco, no comía frituras, no comía nada. Semillitas, y ese es mi vicio, ¿verdad? Tú ya lo viste. Ese es mi vicio, pero fuera de ahí no me cuidaba mucho. Y te estoy hablando que yo me discipliné de los 12 años en adelante. Pero nomás dejé de jugar y pues... Digo, sí engordé un poquito jugando, pero era lo normal, porque pues, digo, la edad también. Que de hecho los jugadores de béisbol no, o sea, son super atléticos. No son delgados. No son delgados, pero sí están muy fuertes. Estamos. Bueno, es que me imagino. Y estamos. Ay, tú estás vibrando ese día. Ay, es que bueno. Ya, no es cierto. Y ahí la vimos porque nos terminamos. Bueno, y luego, bueno, eso es dentro del campo. Luego les mando fuera del campo, ahora del otro lado de prensa. Es que soy. No es que sea supersticioso, pero. Volvemos, pero sí, a lo mismo. Pero un poquito. Se te hace un hábito, como dice Liz. Una vez, estando Rafa y yo en el béisbol, ahí donde, en el palco que estábamos primero, bueno, en una zona normal, iban perdiendo los Sultanos. Iban perdiendo como 7 carreras, 6 carreras, así. Y le digo a Rafa, ¿sabes qué? Estábamos del lado de la caseta de donde está el visitante. Okay. O sea, donde estábamos nosotros ese día, pero del otro lado. Perdón. Iban perdiendo y le digo a Rafa, ¿sabes qué?
vamos a movernos porque aparte estábamos al lado del otro equipo y se nos quedaban bien. Okay. Y son miembros, pero, no voy a decir el nombre del equipo, pero juegan en Tijuana. Los jugadores son medio bravos. Es una pista. Es que es un clásico entre Sultanes y Tijuana y, okay, y es muy fuerte la rivalidad y se nos quedan viendo bien feo. Porque bien o mal, Rafa y yo, a pesar de que somos prensa, nos emocionamos con fuera. Sí, claro. Es imposible no hacerlo. Ajá. Entonces, aclarando que cualquier comentario dicho aquí es responsabilidad únicamente. Sí. Por cierto, saludos a Rafa. Sí. No, no creo que nos esté viendo todo miedo, pero saludos. Repetición. En la repetición, sí, seguramente nos da. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó. Estábamos en la caseta, okay. ¿Va? Uh-huh. Iban perdiendo por 6-7, algo así. O sea, el marcador sí estaba muy, muy amplio. Entonces nos vamos al palco del lado de los Sultanes y de repente y mágicamente empezaron a batear, y le dio la vuelta al marcador y terminó ganando el juego. Entonces desde ahí estábamos donde estamos regularmente y a cierta entrada del juego nos vamos al palco, otro palco, y para que ganen. De hecho ese día pasó. Sí, iban perdiendo tanto, o sea, iban perdiendo por dos, creo. Sí, eran pocos, pero si nos cambiamos. Y vinieron los batazos. Eran como la sexta. Quinta, sexta, bueno, pero de ahí la emoción a todos. Es que tiene que ser con de nuestros amigos los coreanos. Ah, sí. Sí, estaban los coreanos al lado. Esa vez nos fuimos. Es que si te vas antes de la quinta, no jala. Tiene que ser de la quinta en adelante. O sea, les digo, ahí tiene su regla. Sí, 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 sí. O sea, si va a ser, okay, no supersticioso, pero si lo va a hacer, pues sigue las más o menos. Okay. Y sí, no, y de esas hay muchas. O sea, cada jugador te podría decir una, yo creo, fácil. Y hay muchas, digo, hay unos jugadores que antes del juego, no sé, se toman de miel. Un botecito de miel. Ajá. Así, ¿por creer? Un caballito de miel. Ándale. ¿Y la miel qué tiene que ver? No sé, pero muchos lo hacen. El tabaco, que muchos dicen, es que el beisbolista masca tabaco. También muchas son creencias, no es porque te ayuden algo. Eso es como masticar chicle. Nada más que sabe mucho más feo, no se lo recomiendo. Pero ya no lo hacen tanto, sí. Es que el tabaco, esto va evolucionando mucho. Ya el tabaco ya viene en chicle. O chicle sabor. Es que dice que te da energía, ¿no? ¿No? Pues, no sé. Fíjate, yo sí lo llegué a masticar, pero como que energía. ¿No? Energía. No es cierto. Es que a lo mejor puede ser que para el nervio. Okay. Porque sí, digo, siendo jugador, también te da nervios. O sea, no crees. Bueno, sí he visto que mastican mucho chicle. Ajá. Uh-huh. Pero es por eso, por los nervios. Sí, pues yo creo que no todos son nervios. Yo soy mañoso, por ejemplo. Como juego siempre tengo que tener chicle. Okay. Pero no es por maña, o sea, ya, bueno, más bien sí es maña la mía. Pero te digo, cada quien tiene sus muñecos o sí. Sí. Hay gente, por ejemplo, conocí un jugador de Sultanes que cada día que jugaba, antes salía al terreno, agarraba tierra y se la amarraba aquí. O ¿por sea, qué? No sé. Pero eso su ritual. Digo, cada quien tiene los nervios. Bueno, y ahorita que dices a lo mejor que el nervio, el estadio de béisbol por lo regular tienes a la gente como más cerca, a lo mejor al contrario, no sé qué tan diferente sea en el soccer, pero aparte en el soccer estás constante jugando, y el béisbol es como, los jugadores están como más tranquilos, más pausados. Y todo el tiempo en las gradas algo está pasando. Sí. O ya está hablando el... La voz, la música. Entonces, ahora, la concentración que deben de tener. Sí, tiene que ser mucha. Y aparte, por ejemplo, bien lo mencionas, en los estadios modernos hay pantallas. En todos lados. Entonces, no se distraen. A lo mejor sí tienes, como jugador, sí vueltas de repente para ver las cuentas de que va el bateador. Pero sí tienes que evitar distracciones. ¿Cómo? Pues ya cada quien tiene su método. Es que a la hora de jugar sí olvidas muchas cosas. Sí, pues seguramente estás concentrado, metido, pero... Y fíjate, no es como que, perdón, no es como que, ay, me voy a concentrar. Entras en automático en concentración. Sí. En estar en el campo al entrar ya estás concentrado. ¿Cómo? No sé. Así en pasa. Digo, hay gente que conozco que sí es muy nerviosa y que sí tiene que estar, no sé, rezando incluso antes del juego para estar concentrado. Pero sí es difícil. Pues mira. ¿Y la posición más difícil? O sea, el jugador. Pues mira. ¿Es más difícil ser que bateador? No, yo creo que. Yo siempre he dicho que el catcher. El catcher. Es que tiene que estar agachado todo el tiempo. Es difícil. El pitcher es muy difícil también. O sea, muchos creen que nada más es así como que aventar la pelota, pero sí tiene su. Muchos no saben, terminas el juego y te duele. Sí. De una manera horrible el brazo, y para el día siguiente ya tienes que estar listo, no sabes si te van a ocupar, o sea. Sí, porque aparte los juegos son,
O sea, ¿cuántos días? ¿Cuatro, cinco días de la semana? Seis. Nomás, o sea, descansas, nada más descansan el uno. El y aunque te toque aquí, o sea, como en tu localidad, o salir, son uh-huh. igual los sí, seis. Sí, igual seis. Por ejemplo, a Sultanes le tocó jugar seis series seguidas en Monterrey. ¿Seis series? O sea, ¿qué es una serie? Dos semanas. Una serie son tres juegos con un mismo equipo. Tres juegos con un mismo equipo. Así es. O dos juegos con un mismo equipo, pero es con un mismo equipo. Eso es okay. lo que se le llama serie. Serie okay. de partido. ¿Y a juego le llamas como por semana? O sea, cada no, por serie juego, es... o sea, por día. Ok. Vente, si aprendes una vez. Pues esta semana Sultanes, ¿contra quién juega? Está jugando ahorita con Rieleros de Aguascalientes. La serie va 1-1. Ganó el martes Rielero. Rieleros, perdón. Y ayer ganaron los Sultanes. Y no fui yo y le dieron la vuelta al marcador. Alguien se sentó, yo creo, del palco para ahí. Es que mando mi espíritu al estadio. Estoy en mi casa. Mandas la orden. Problema. Y entonces empezó el martes con Rieleros. Así es. Ganaron. Perdieron. Y el, ayer. Ayer ganaron. ¿Qué día son? Ayer miércoles ganaron. No, es un programa, pero no sabes qué día está. No, a veces pienso que es martes. Bueno, pero bueno. Estaría bien que fuera martes, estaría en la casa. Cada martes. Sí. Ah, bueno. ¿Y hoy contra quién juega? Con Rieleros otra vez. Hoy se decide la serie, boludo, va a estar muy bueno el juego. Ok. ¿Y viernes, sábado y domingo? Ah, va a estar muy buena, vienen los Tigres de Quintana Roo. Ok. Para los que no sepan de béisbol, los Tigres de Quintana Roo, los Diablos de México y los Sultanes son los equipos más viejos. Okay. Y entre los tres hay mucha rivalidad porque son los tres equipos más ganadores. Ok. Entonces, Tigres de Quintana Roo. Sultanes. Y Diablos. Los Diablos de México. De México. Esos son los tres equipos más viejos. El más viejo, Sultanes. Es el más viejo. Va a cumplir 80 años el 20 de mayo. Para ser exactos. También lo vamos a festejar. También lo vamos a festejar ahí en el evento. Nada, el 20 de mayo cumplen 80 años. Luego sigue Diablos, que tienen 79, es un año menor. Okay. Y luego Tigres tiene como, creo que son 4 o 5 años menores, pero tienen más campeonatos que los Sultanes. Okay. Como que ahora no es mucha la diferencia. ¿De campeonatos? De 5 a... Ah, o sea, no, los 5 no. años de diferencia que nació cada equipo. Y digo, rivalidades con Sultanes, pues hay muchas. Digo, es que Sultanes es el equipo fuerte en este momento de la liga y todo el mundo le quiere ganar a Sultanes. Porque la temporada pasada salió campeón. Sí. Todavía se le pinta la sonrisa que es campeón. ¿Por qué será? ¿También hay estrellitas cuando son campeones? Sí, ya tenemos 10. Ok. ¿Quién es el que tiene más? Diablos. Tiene 16. No es porque sea chillón. Y luego siguen los Tigres con 12. Y Diablos, Sultanes. Y al que le sigue a Sultanes tiene como 3 o 4. O sea, sí, o sea, los dominantes son los tres equipos. De ahí afuera, ahí esporádicamente gana uno y luego el otro. La verdad, ahorita como está el béisbol, el dinero manda. La verdad. El que mejor se refuerza es el campeón. Es el que gana. Sí. ¿El que mejor se refuerza? ¿En qué? El que más gasta, digamos, en jugadores. Ah, ok. Por lo general, okay. no tiene que invierte en su equipo. Así es. Sultanes en los últimos 3 años ha gastado una muy fuerte cantidad de dinero, pero bueno, ya ha sido el campeón. ¿Y todos los jugadores son mexicanos? No, hay reglas también. Tienes hasta 7 extranjeros. tienes como equipo, puedes registrar hasta 7 extranjeros. Y los pochos, es que se oye feo, ¿verdad? Los 7 extranjeros. Así es. ¿Cuántos en total? A ver, primero, ¿cuántos en total son? En un roster de béisbol son 30 jugadores. ¿30? Así es. Porque, bueno, hay muchos pitchers, porque no sabes cuántos pueden utilizar por juego. Okay. Son 30 jugadores en el roster, de esos 30, 7 tienen que ser, no tienen que ser. Pueden ser. Pueden ser 7 extranjeros. Hasta 7, ajá. Antes había un límite de pochos, que son pochos, para los que no sepan. Son los mexicanos nacidos en Estados Unidos, pero que no viven aquí, que viven allá. O sea... Okay. Nacidos, hijos de mexicanos, nacidos allá. Sí, nada más que en el béisbol hay algo malo, que eso no está reglamentado. Hay jugadores, es que han hecho mucha chapuza, hay equipos chapuceros, de que dicen, no, este es gringo, y sus papás son gringos, pero su abuelita nació en Villalama, ¿no? Lo registran como mexicano siendo que no es mexicano. Para meterlo como pocho. Así es, pero no lo es. Tijuana tiende a hacer esas... Vaya, para que no sea extranjero. Así es. De hecho, Tijuana fue campeón de esa manera. Se supo, pero no pasó nada. Pero digo, y lo hablo porque la verdad. Si no, no hablaría, pero... Cualquier comentario hecho. Yo lo hice. Responsabilidad. Yo fui. No, digo, está comprobado.
hay una parte en Sabinas, Coahuila, donde okay. falsificaba las actas de nacimiento incluso. No vayan a Sabinas. No, no vayan, pero no vayan allá. Sí, sí, sí. Pero no hagan trampas. Sí, no. Bueno, entonces, y ya todos los demás pueden ser mexicanos. Así es. Digo, siempre como equipo, pues tú prefieres que jueguen mexicanos. Sí, claro. Que digo, ahorita hay muy poco mexicano en Estados Unidos. Uh-huh. Antes teníamos 30 jugadores por temporada, ahora nomás hay como 6. Entonces sí, ha bajado. Sí. No es que haya bajado el nivel, al contrario, yo siento que el béisbol mexicano ha evolucionado. ¿Y si están quedando aquí? Están es que, ¿sabes qué? Que, híjole, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero también siento clases, que es verdad. Pongan atención. En Estados Unidos, el racismo sigue existiendo hacia los latinos, y lo vemos con el presidente Trump. Sí. Y todos los latinos son mexicanos para los para ellos, sí. Exactamente, entonces, sí, en el béisbol todavía hay mucho racismo en cuestiones, y lo sé porque conocí jugadores que jugaban allá, que me decían, es que algunos estrellas viajaban el mero día al juego en avión, y a nosotros un día antes nos mandaban en autobús, wow. Y ellos se quedan en superhoteles, y a nosotros así como que... Pues, ay, no todo el equipo iba. No todo el equipo. A lo mejor han cambiado un poco ciertos equipos, pero no todos. Sí sigue habiendo racismo en el béisbol, y no en el béisbol, en todos lados. En todos. Sí, sí, sí. Pero sí está fuerte. Digo, está fuerte lo que dice, pero no me salud. Salud. Ya estamos aquí todos agripados. No, 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 no. No, no. Y sí. Bueno, hablemos de cosas divertidas. Ok. No, chistes no me voy a contar. No, no, no. Yo a mí me empezó a llamar, bueno, conocí el béisbol de niña porque mi papá jugaba, pero soft. Entonces, okay. Alguna vez llegamos a ir al estadio, no mucho. Apenas... ahorita como hace 5 años que medio empecé a ir al estadio y demás. A mí me llamó mucho la atención, pues, todo el ambiente del estadio. Está muy padre. ¿Siempre ha sido así? Sí. Ah, es que te digo, ha ido cambiando. Antes, si tú ibas en los 90s, pues había buen ambiente. No. No, yo tampoco, yo lo vi en la tele. Ah, pues, no, les digo, la verdad, sí, siempre ha sido un ambiente familiar. Okay. No es como, sí, no me gusta comparar, pero en el fútbol vas con cierta incertidumbre. Sí. Lo hemos visto aquí en la ciudad, incluso no tienes que ir al estadio para que te pase algo. Sí, vimos claro. Lo que pasó en la estación Aztlán, uh-huh. El año pasado. Sí. Pero en el béisbol no es así, el ambiente es muy familiar. Incluso, bueno, tú lo viste, el perro Sultán anda ahí. Muy tranquilo. Y ya eso te hace un ambiente. Claro. Está muy divertido y a la hora del juego hay música, en la pantalla, como quiera, las actividades que ponen pues te divierten. Fuera del juego, a veces hay grupos musicales. Sí, sí. Exactamente. ¿Cuánto entonces, dura un partido? Más o menos. El promedio es de 3 horas 20 por juego. 3:20. Pero, por ejemplo, el martes nos tocó salir a las 12 y media del estadio. Fueron a 16 entradas extra innings. Wow. O sea, hoy puede pasar eso. Siempre puede pasar eso. Perdón. Para desvelarte. Bueno, el miércoles pasado, el juego con Durango, Sultanes, duró hasta las 2 y media de la mañana. Uh-huh. Y no me iba a dormir y tal. Ya medio zombie, pero lo estaba viendo. 2:30 de la mañana. Y al día siguiente levántate a las 4:30, 5 para irte a trabajar. Entonces, ¿y la gente se queda? No. Sí, los que tienen carro. Los que no pueden estar ahí. Pero sí, ese día en el estadio se había mucha gente. Okay. Sí, 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 sí. Digo, los que nos gusta, somos cabezones. Sí, vemos la manera, digo, te quedas a dormir en el estadio, hombre, total. Y bueno, al final... Todos los días, bueno, los domingos yo sé que hay música en vivo. No, todos los días. Todos los días. Todos los diferentes grupos todos los días. ¿Música en vivo en dónde? Terminando. ¿En el terminando. En la explanada del estadio, que aparte otro que me faltó mencionar, cuando tú llegas al estadio ya hay edecanes, hay juegos, hay cosas interactivas para que te diviertas antes del juego. Okay. Y luego ya acaba el juego y está el grupo musical afuera en un escenario. Y te venden chévere y coque, entonces. Y ahí te tocan un grupo. Sí, sí, sí. Tocan nomás una hora, creo. Sí. Sí. No, pero sí se pone muy bien. Digo, ya vienes de estar 2-3 horas ambientado. Y si ganan, pues ya te imaginas cómo se pone. Sí, sí. Oye, pues está bien padre. Imagínate con el pase de 5 personas, pues te vas con tu grupo de amigos. No han hablado, no te los han solicitado por ahí. No, todavía no. Por eso les estoy recordando, por si se acaban de conectar. Ah, saludos a Benjamín que está viviendo. Saludos, Benjamín. Si quieren boletos, aquí escriban. Sí, escriban. Pero si quieren el de 5, llamen. Si quieren el de 5, llamen. Si no, no hay boletos. No les voy a hacer preguntas difíciles, ¿verdad? Bueno, ellas se las van a hacer, yo no. A ver qué se nos ocurre ahorita. Algo fácil. Algo sencillo. Pero sí, no que llamen. Pero primero que llamen.
o pídanlos por aquí. Y vamos a ver, igual, mira, los que se anoten aquí, nada más que elijan el día, hoy que es jueves, para viernes, sábado o domingo, para el día que ellos quieran. Excelente. ¿Sí? Ya no es que nos pidan. A todos. O que pongan un hashtag, o no sé, como ustedes digan. O nada más que los pidan. Ay, si ocupas más boletos, pasas lista, Jaime, dice Carlos. ¿Ya ves? ¿Cómo me gano los pases? Llama, Nidia. Llama al 81 27 19 69 91. Llama ahorita y te llevas un pase para cinco personas para y para cinco juegos. O sea, te vas hoy, ya le quedan cuatro. Y todo. Pero los seis juegos de la siguiente semana. Ah. ¿Qué dónde sería? ¿Aquí? ¿Aquí también? Así es. Creo que yo llamaba. Veamos. Creo. Yo quiero saber si en los otros estadios, por ejemplo, los Araperos, y también ahí está el ambiente así y al final tienen música o nada más durante el juego. No todos los estadios, ¿eh? Perdón, no todos los estadios, en Saltillo no pasa. Se colgó la llamada. Ah, se colgó la llamada. Se colgó, vuelvan a marcar, ya estamos recibiendo llamadas. Sí, ya se recibió la primera. Se está saturando la línea, más, el primero chance, que conteste. Chance y me animo y le regalo otro pasecito de cinco. Ándale. Pero pues que ya. Llamen, llamen. Espérense, porque aquí es la gente cruzada. Sí, ya estoy marcando. Sí, Nidia, estamos esperando tu llamada. Milton de Nigris, el juego del sábado se cambió domingo doble cartelera desde las 4 p.m. Ah, bueno, no lo sabía. No lo sabía, entonces el sábado no va a jugar. Y entra el momento que contestes, se la pide. Ah, bueno, pues, ¿les podemos dar uno de nuestros números? A ver, que vuelva a marcar, si no funciona, ya les damos. Por acá. Bueno. Te que llamen y ya si se ganan ese. Sí, no. Él sabe. Bueno. Ven. Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, bueno, estoy en el programa de para ganarme los pasos. ¿Estás ahí? Sí, no, estás hablando a. Estás hablando a la carnicería del puerquito feliz. No es cierto. Muy bien, ¿y tú, Nidia? Bien, no, vine entretenida a la plática. ¡Ay, qué bueno! A la otra te vienes con nosotros a platicar. Sí, no, como no, es bien entretenida también muchas cosas. Excelente. Pues de todos los campeonatos, y qué bueno que darme esa información también, que nos den esa información. Muy bien. ¿Eres fanática del BASE? ¿O estás empezando a conocer? Desde que nací. Ay, desde la panza. Sí. Desde la panza de tu mamá. Le traía heredado. Pues estás a punto de ganarte ese pase quíntuple para cinco juegos. ¿Qué pregunta le hacemos? Okay. ¿Algo conocedor? ¿Algo de qué? ¿De béisbol? Pues dice que ya desde que eres fanática. A ver, ¿qué tan sultán eres? Ok, entonces te puedo preguntar cualquier cosa y me la vas a contestar. Si quieres, te canto el himno. ¿Que cante el himno? Ah, bueno, ándale, que cante el himno, va. Ok. En mayo 2039 se inició. Había nacido el niño tan nuevo, no. La voz que marcó su destino se cantó. La madre torre ya llegó. ¿Cómo? Ahí. Nah, ya, con eso. Ya quiere todo el programa. Que ¿Traes el boleto para que lo vea? Ay, no lo tengo, pero ahorita lo mostramos. Aquí. Ahorita te mostramos el pase. Hoy te lo entregamos. Así es, a partir de las 6. A partir de las 6. Sí, a partir de las 6 en el estadio. Nomás ¿cómo te llamas, perdón? Nidia Briones. Ok, mira, Nidia, vas a llegar. ¿Perdón? Sí, vas a ir a la taquilla número 5 del lado norte. Ahí te voy a dejar tu pase, nada más di que vas de parte de Deporteando y ahí te lo entregamos. ¿Deporteando? Así es, ahí nada más muestras tu ID y te lo van a dar tu pase. Ok, taquilla 5 de parte de Deporteando. Así es. Identificación. Así es, del lado norte o del lado de tercera base, las taquillas que están del lado de tercera base. Ocupas un nombre completo. Okay, bueno, sí, muchas gracias, qué amable. No, a ti. Gracias. Cualquier detalle o algo, nos mandas un inbox a entre ellas o Antena X. Okay. ¿Sale, Nidia? Bueno. Felicidades. Okay, que lo disfrutes. Nos vemos al rato. Bye. Muy bien. Bueno, es que nosotros sí recibimos algunas llamadas, pero así ya les sale el teléfono.
Sí. Nosotros nunca habíamos hecho la dinámica. No. ¿Y regalamos otro o qué? Sí, claro. Pero que llame. O sea, mira, los que quieran anotarse acá, o aquí en la transmisión, nada más que pongan el día que quieran ir. Ok, los que quieran anotarse, o sea, los que manden hashtag quiero pase doble. Bueno, pueden ser dobles, triples o cuádruples. Pero ese es individual, ese sí es por juego. Okay. O sea, pongan, por ejemplo, no sé. Nada más para un juego. Uh-huh. Sí, por ejemplo, que pongan, no sé. Quiero boletos. Quiero boletos, que es su nombre completo. Quiero dos. Uno, quiero tres. Sí, máximo cuatro o cinco. Cinco. Si quieren cinco, tienen que hablar. Ah, bueno. No, entonces cuatro. Sí, máximo cuatro. Cinco ya, si quieren cinco, llamada. Tienen que hablar. Y una vez que nos manden el comentario, ya les decimos quién se ganó y cuántos. Así como es cuatro. Más, vamos a darle chance, mira. ¿Qué tal? No, eres no experto en regalar boletos. Sí, ¿no? Allá yo reparto así. Como si fueran billetes como de pan. Ah, no, no. No, mira, vamos a darle chance a la gente. ¿Qué te parece si cerramos esta dinámica, no sé, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde? Ok. Para que se inscriban. Me late. Esto, bueno, que sigan mandando los comentarios. Nomás hay que decirlo. Estos boletos que por acá vamos a regalar en la transmisión son viernes, sábado o domingo. Bueno, ahorita me están diciendo que el sábado no va a haber juego. Que se cambió, va a haber doble el domingo. Ok. O sea, el domingo es juego doble. Ok. Sí, no sabía la verdad, no, estoy todo lo que me acabo de enterar, yo había separado el sábado para ir al béisbol. Sí, sí, bueno, no sepan, o sea, viernes o domingo. Viernes o domingo, ok. Pero está bien, el domingo va en doble juego. ¿Cómo doble juego? ¿A qué hora se iniciaría? A las 4, son dos juegos. En lugar se termina uno y empieza el otro. Pero o sea, no es un juego a 90. Sí. Es incierto el segundo juego, la hora. Sí, sí, sí. Sí, pero aquí cuando es un doble juego no se juega 9 entradas, son las 7. 7 y 7. Sí, okay. Y si es necesario. Que de igual manera puede durar bastante. Así es. Okay. Pero béisbol gratis, o sea. Claro, sí, vamos al domingo y nos vemos. Sí, sí, sí. Entonces hay que escribir, nomás que escojan sábado o domingo. ¿Y cuántas entradas quieren? Máximo 5. Y por juego, estas son por juego. Para que nos manden también. Sí. A las 2 de la tarde, checamos y termina, ok. Te preguntaba hace rato, antes de que empezara la llamada, si en los otros estadios era similar. A mí me llama mucho la atención que terminando el partido esté la música en vivo, o sea, como que todavía hagan convivir a la gente. No sé si en otros lugares también. No, mira, yo he visitado no muchos estadios, he visitado el de Saltillo, el de Monclova, el de Torreón y nada más. Y no. La verdad, el ambiente de aquí es incomparable. En Monclova se reúne la gente allá afuera, pero no hay música. O si hay música, a lo mejor es música que ponen como si no, no es en vivo. Aquí en Monterrey sabemos que desde que llegas hay música. Sí. ¿Y quién pone eso? ¿Los equipos directiva? ¿O el estadio en sí? No, vaya, es que bueno, la directiva tiene un convenio, no sé si todavía lo tengan, yo creo que sí, con una empresa de representaciones artísticas. Y esa empresa te manda grupos diarios. Entonces es por eso que van. No, es la ¿Mandé? Ya, más boletos. ¿Ya están? Ay, a ver. Domingo 5 entradas, Caleb. Marca, Caleb. Pero si quieres 5 entradas, márcanos, sal. No, o sea, es que él quiere nada más para el domingo. No quiere el pase de 5. Me imagino, ¿no? Creo. Si es así, Caleb. Bueno, si quieres el pase de 5 personas para 5 juegos, marca. Para 5 juegos, marca. Que nos marque. Si nada más quieres 5 para el domingo, nada más danos el nombre completo y te nombre completo. Notamos. Mándanos tu nombre completo, Caleb, y te decimos cómo los... Dice Carlos Alemán, en Tijuana, en Saltillo y en Durango sí ponen grupos al salir. Ah, ok. Bueno, a Saltillo vamos a ir a Saltillo, por cierto. ¿El 4 de mayo? El 4 de mayo vamos a ir a Saltillo. Y bueno, es que hace mucho que no voy a Saltillo. Porque no me gusta ir mucho a Saltillo. Después diré porque ahorita no voy a decir, pero no. Sí me gusta ir, pero no tanto. Sí. ¿Al estadio o es que, al mira, lugar? Mejor así lo dejo. Siguiente pregunta. Mira, es que lo que pasa es que en Saltillo la gente es muy, muy prendida. Demasiado. Okay. O sea, son... Bueno, intensos. Ya ha bajado un poquito. Pero me tocó una mala experiencia. Y perdón que la cuente para la gente de Saltillo, pero llegó a pasar. Pero llegó a pasar y no es algo que yo lo haya querido difundir. Okay. Hubo personas que lo hicieron, pero este ya pasó, ya fue hace rato. Fui yo con mi mamá a Saltillo y mi mamá como fue al servicio, nomás por tener la playera de Sultanes, los estaban amenazando. ¿De verdad?
¿De verdad? Y según traían un arma así. Que se fuera. Si la traía o no, no sé. Pero pues ya de principio pues está mal, ¿no? Sí, claro. Entonces ese tipo de experiencias pues no te gustan vivir, no regresas. Regresé al tiempo, pero ya es porque iba con un tío a Saltillo que tiene un palco. Y por eso regresé, pero ya no he vuelto. Ya por no eso. Regresaste. Y fui a en Monclova son igual de prendidos, incluso mucho más. Llegas y te ven la playera y ya te imaginarás, te recuerdan el 10 de mayo. Pero luego ya con el paso del juego, si no les haces caso, ellos mismos ya se te acercan y de buena onda. Pues es que así no hay necesidad de... Mira, o sea, tú como aficionado sabes que, y más como visitante, pues sabes que vas a una casa que no es la tuya, un público que no es la gente que tú regularmente ves, no, y es normal que te tiren, que te digan cosas. Ya una cosa ya es llegar también a una mentada. Pues eso pero que bueno. Le pasó a tu mamá, sí. Sí. Independientemente, y no a mi mamá mucho, o sea. Trajeran o no el arma, pues es una amenaza. Otra cosa es sí, sí, o lo aguantas, o sea, sabes a lo que va. Sabes a lo que vas a Saltillo. Porque dicen que van a ir a Saltillo. Oh, nada, pero ya se calmó. Me voy vestida como gente. Como... No, sí, ya tengo un club. En mi club pasó. Un saludo a mi prima, que por cierto ahí está viéndonos. A ella le pasó. Llegaron a Moncloa con sus camisolas de sultanes y los andaban correteando a pedrear. No, okay, pero eso ya se pasa mucho. Eso ya no pasa. No, en Moncloa. Por donde sea, no todo. Pero ya no pasa, te digo. Ya hay más seguridad y todo. Sí, no, no pasa que hay un inadaptado, ¿no? Pero no pasa nada, no pasa nada. Siempre hay. Sí, sí, sí. Pero okay. Sí, bueno, si tú le respondes, sale peor. Mejor te aguantas, ¿no? Caleb, tus 5 entradas pues ya están, me imagino que ese es su nombre. ¿Cómo, okay. ¿Cómo las entregarías? Bueno, estas entradas son diferentes. Okay. Estas pasarían directamente al estadio, a la taquilla número 2. Nada más van a mencionar que van de parte de cortesías de Juan Nava, con un ID y les dan sus entradas. Okay. Las que hayan solicitado. Y anotamos a Caleb para... Sí, ahorita sí que lo anoto acá en la lista del domingo. Excelente. Y bueno, agradecer a Juanito que nos da las cortesías. Y a Carlos, okay. Que nos dijo. A Carlitos, sí. Que son los mismos, ¿eh? Ah, muy bien, saludos. Perdón, sí, saluditos ahí. Ahí al rato los conocerán. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Y sí, no, la verdad es que el mundo del béisbol está muy padre. No es por nada, pero... Yo lo conocía mucho como acerca de las reglas, entendía algunas cosas, pero la última vez que estuve ahí, sí, el ambiente de otra cosa. Y bueno, hablando ahorita de los extranjeros, acaba de llegar un nuevo coreano. Ah, okay. Bueno, este es de los recientes. Sí. Pues, o el reciente. Sí, hay dos, el coreano y el japonés. Bueno, ¿y al lado de quiénes estaban? Del coreano. El aficionado de quiénes. Era de Corea. Coreanos. Sí. Pero hay mucho, incluso desde que llegaron más al estadio, te topas ahí, asiáticos, no sé si sí, coreanos. Sí, había bastante. Hay muchos. Había bastante. Top es Corea, como le dicen, señores de estadio. No. Sí, es que y la verdad, a mí me gusta mucho verlos jugar porque tienen un ambiente bien padre. Tú los viste. Sí, ¿sabes? Estaban... muy toda la divertidos, mucho en fiesta y sí. De todo. Y tratando de hablar español. Ah, sí, aunque no sepan. Es divertido. Fíjate, cosa que, no sé si te fijaste en ese detalle. En la caseta estaba el pitcher que es coreano, se llama Jin Kim Park. Él estaba ahí y grita a su manera. Nadie lo entiende, pero él también grita ahí en la caseta, o sea, animando a la gente. Pero hace lo posible por entrar al grupo de o al círculo, sí, de jugadores, claro. Sin hablar español, porque incluso está en traductor tanto el coreano y el japonés. Okay. Sí, sí, sí. Pues está muy padre, la verdad. No, pues digo, ¿qué puedo decir yo? Nunca he ido al béisbol. Nada. Va a ser mi primera vez. La primera y ya no va a querer salir del estadio. Nada, la verdad. Mira, no es por nada, yo digo, me gusta regalar boletos como tengo. Por eso, porque hay gente que nunca ha ido y va y regresa. No. Te lo garantizo, el que va, regresa. Okay. Sí, sí. Bueno. Dice Quetzal, boletillos, compadre. ¿A nombre de quién y cuándo? Bueno, él sí lo conozco, es Quetzalcóatl Miranda. Ragazza, sí, saludos. Y Milton, dice Milton, la plaza más dura para viajar es Saltillo, sin duda. Ay, nada, bueno. Y es donde vamos a ir. Por cierto, saludos a Milton, es el que está organizando los viajes con quien nos vamos a ir. Muy bien. Pero te digo, sí son bravos, pero no llega, ya no llega a esos extremos que les comenté hace rato. Ya no llega la violencia. No. Pues mira, violencia, te digo, ya depende de uno. Porque si vas, sabes que como visitante, repito, te van a insultar a lo mejor. Pero si tú pues, los ignoras, no pasa nada. Uh-huh. Ellos se quedan ignorados se y. Quedan mira,
Sí. Pues bueno, entonces no les hace. El Monclova, fíjate. El año pasado, que Sultana estaba en las finales, yo fui a Monclova. Precisamente fui con ellos. Desde que llegamos era que, Sultana, es in. Bueno, uh-huh. Eso. y de hecho, él, Milton, aunque lo conocen, es lo que lo traen desde que llega. Pobre, y él me dijo, oye, si vas allá, no, tranquilo. Digo, yo no me gusta pelear. Nunca me he peleado, nunca me he peleado en la vida, o sea, imagínate. Soy bien tranquilo. Claro que si me hacen enojar, a lo mejor respondo a palabras, pero no un golpe. Pero, o sea, yo ya partía como plan de reportero, pues también más te tienes que calmar. Entonces, él aguantó mucho. Y mis respetos, porque le estaba lloviendo. Pero al final las tacaguamas ahí le estaban llevando a mi papá. Aguantó, claro. Es como la prueba. De premio. Es que digo, pues, a fin de cuentas compartes el gusto del en este caso del béisbol, y no tiene por qué haber violencia. Pues como todo, bueno, a mí me gustan todos los deportes. Hay cosas que no conozco mucho de cada uno, pero sí, sin duda, estar en el estadio de Sultanes, o sea, el ambiente, no importa que esté el sol súper fuerte o la lluvia, pero la verdad es que está bien. Sí. Nunca me ha tocado una bola. Perdón, es que traigo un poco de... es que es bien difícil, estarla. Bien difícil. Yo sí he atrapado varias, pero... Y sabes que siempre las termino regalando. Pues ahí se... No en el momento, no, ahí no, o sea, pues, pero sí. Sí, ahí tengo una, a ver si cachamos. Yo quiero atrapar una porque es nueva esa pelota, entonces quiero ver cómo está. Y hay momentos en que los puedes ir a que te firmen los jugadores. Claro, ahí. Sí, sí, sí. Una facilidad de ser de prensa es eso. Ay, bueno, no siempre, pero sí. Gorra, a veces. Tengo una gorra, eso sí. Ay, no la sé. Les digo cómo la lo de. ¿Cómo que? De la gorra, ¿cómo la tienes? No. Okay, no. Fue un regalo de supremo. Supremo. Cayó del cielo al lado donde estaba Liz. Va. Claro. Es que si decimos, no vaya a ser que un coreano nos esté viendo. ¿Que salga el dueño? Un coreanito ahí. Me regaló un coreano. Vamos a decir mejor que sí. Y no cualquier coreano, era embajador de Corea en México. ¿Sí, no? ¿O qué era? Sí, creo que sí. Ah, el de aquí de la embajada de Corea. Creo que sí. ¿Me imaginas? Muy bien. Entonces... Tenemos hasta hoy a las 2 de la tarde, para los que nos hayan mandado mensajes de los boletos que quieran, mándenos su nombre completo. Y el día que viernes quieran. ¿Viernes o domingo? Viernes o domingo. ¿Cuántos? Y les decimos cómo los van a estar recibiendo. Así es. O cómo se los vamos a entregar. Sí. Y si es posible, ¿el otro jueves van en vivo? ¿El otro jueves qué? No, perdón. ¿En vivo? Sí, ¿van en vivo? Bueno, si van en vivo, yo les dejo entradas para que les regalen aquí a su gente. Si vamos a estar en vivo aquí en programa, en vivo. Sí. Bueno, para dejarles unas entradas y que regalen. Para que los vean aquí. Miren a los jueves, Y a nosotros nos sábado. Nos vemos como quiera el próximo sábado. El sábado ya están comprometidas, Ya dijeron aquí al año. Aquí están al detective. Ok, esperando. Si no vienen el sábado, no pasas el programa el jueves. Castigado, por favor. Nada, muy bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar, gente? No, pues que vayan al béisbol y que no se pierdan el programa de Entre Ellas y Deporteando desde la Noche. Sí, nos vemos el sábado y el próximo jueves también. El sábado, va a estar bien padre el programa, para que no... Muchos invitados. Sí, va a haber tres invitadas las tres. Ellas dos y no sé si decir la otra. Sí, ya la puedes decir. Sí, pues de una vez para que se vean. Se llama Blanca Cisneros. Los que estén en el béisbol la van a conocer. ¿Saben quién es? Ella tiene mucho tiempo ya en el béisbol, y no nada más en el béisbol, en los medios tiene mucho tiempo. Es una persona que sabe muchísimo de deportes, y pues qué padre que la vamos a tener. Sí, claro. A ella también la pueden copiar. Sí, sí, sí. Vamos a aprender. Saludos a Blanquita, si nos está viendo. Vamos a aprender mucho. Sí, la verdad, sí. Y yendo al estadio aprendes más todavía. Pues al ratito nos vemos allá. Pues de hecho, Liz estaba así como que toda sorprendida por las anotaciones que estábamos haciendo. ¿A qué son las que quiero aprender a llenar también? Es bien difícil, pero sí, estamos allá. Pero sí. Porque sí, tenían unos jeroglíficos. Oye, yo aquí moviendo la pluma, va al ruido, todo lo que da. Perdón. ¿Anotaciones de qué? ¿Perdón? ¿Anotaciones de qué? De béisbol. Es que en el béisbol se va anotando jugada tras jugada. Ah, okay. Pero al rato les explico porque ya se va a acabar el tiempo. Muchas gracias por estar acá, gracias a los que se conectaron, a los que llamaron. Esperen el próximo jueves, más boletos, más sorpresas, y algo quieres agregar. Sí, no, que dejen sus comentarios, no se pierdan la oportunidad de ir al béisbol, y nos vemos el próximo jueves,
El próximo sábado primero y luego el próximo jueves. ¿Y si podemos? Oye, ¿no mencionamos el evento? Ah, el del evento. ¿Sí? Rey. ¿Podemos así rapidito? Sí. Okay. ¿Yo? Por favor. Ah, bueno, para que no se pierdan, el 22 de mayo estamos ahí, bueno, toda la gente del canal tenemos los boletos para un evento a beneficio del canal, de Antena X, para pues para mejorar instalaciones, las transmisiones, todos dicen, no, está muy padre, y sí, pero queremos que se mejore, queremos mejorar todo eso, entonces estamos vendiendo boletitos en 100 pesos. Para que vayan a la casa Oscar Burgos. En la casa Oscar Burgos el 22 de mayo. Y aparte hay un plus. Al comprar tu boleto, entonces a la rifa del viaje a Tijuana. La rifa del viaje a Tijuana. Que incluye avión, hospedaje y la entrada al evento de Dios salve a la reina. Que es un 8 de mayo, ¿verdad? Tributo a. De junio. A Queen. 8 de junio, sí, creo que es. Es un tributo a Queen. Sí, tributo. Sí, está muy padre. Yo no lo he visto en persona, pero sí los he visto y está muy padre. Excelente. Pues cualquier cosa, dudas, comentarios, mensajes, mándenos aquí al programa. O al mensajero del programa. Saludos de nuevo a nuestro productor. Esperemos que ya esté pronto acá con nosotros. Regañándonos. Regañándonos, ¿sí? No, apapachándonos. Ah, bueno. Y tratando de... A mí nunca me ha regañado. No, tampoco. A veces sí me regaña. Poquito. Pero como quiera lo queremos acá. Sí. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Si Dios quiere. Muchas gracias. Besitos. Chao.